en la gestión en diciembre del 2007, nos propusimos en el plan educativo provincial varios ejes para trabajar durante los 4 años. Uno de esos ejes fue precisamente mejorar la calidad, incluir a los alumnos, formar a estos desde el punto de vista integral y a su vez profesionalizar a los docentes. Yo creo que con el desarrollo del programa de educación sexual escolar hemos cumplido esas distintas líneas de trabajo de política educativa, ya que desde el mismo se capacitó a más de 25.000 personas durante estos 3 años y medio de gestión en distintas temáticas que hacen al desarrollo de la educación sexual en los distintos niveles y modalidades del sistema educativo. Fue importante ver la gran cantidad de docentes que circulaban por los talleres, las instancias formativas, ya sean de escuelas especiales, escuelas de educación integral, escuelas de educación técnico-profesional, jardines de nivel inicial, escuelas primarias, y no solamente desarrollar los temas con los docentes, sino también haber producido instancias de formación con talleres con padres de los alumnos. Sabemos muy bien que la educación o abordar el tema de la educación sexual a veces significa tener ciertos prejuicios o ciertos tabúes que le hace difícil a una familia poder abordar con los hijos, sobre todo si son de la etapa de la adolescencia. Entonces, trabajar con los padres permite abordar con la mayor naturalidad del desarrollo no solamente biológico, sino también desde el afecto, desde el amor, de la formación integral de nuestros adolescentes. Ha sido importante el desarrollo porque no solamente se dictaron los cursos y los talleres formativos, sino también se fue sistematizando la experiencia de manera que puede hoy en día tener un bagaje de experiencias que sirven de ejemplo o de formación en otras instancias a través de la recopilación de experiencias, de saberes y de la investigación que se ha desarrollado a través del equipo técnico del programa provincial. Hoy, enseñar, dirigir, compartir las instituciones y sostener las trayectorias escolares de nuestros alumnos realmente es un trabajo constitutivo y esencial de lo que es nuestra tarea como docente. Cuando uno habla de estas líneas de trabajo que permiten justamente concretar las propuestas pedagógicas, en este caso en particular estamos hablando de como por ejemplo los espacios para formación docente, trabajos de investigación vinculados a la temática, compartir a través de una intervención sumamente valiosa que nosotros la reconocemos como tal, como son las asistencias técnicas que compartir en terreno, en las instituciones, una línea de trabajo en la que hemos sostenido durante todo este proceso que lleva transitando el programa, es la de la producción de materiales de apoyo pedagógico propio para el nivel inicial, para la modalidad especial y para educación primaria. Esto tiene de interesante haber logrado construir estos materiales de apoyo, recuperando, sistematizando las distintas iniciativas pedagógicas que se llevan adelante en nuestras comunidades. Así que esto da cuenta de lo que es una política de Estado, porque este programa se inició ya en la gestión anterior, en el año 2006, en oportunidad en que Sergio Uribarri era ministro de Gobierno en ese momento, que se aprobaron las bases orientadoras, y luego, en consonancia con el Ministerio de Educación de la Nación, se fueron incorporando nuevas temáticas, nuevas instancias de formación, y a su vez se complementó con una gran cantidad de material audiovisual, láminas, cartillas, revistas que han organizado el Programa Nacional, materiales que también se trabajaron en forma de trabajo sistemático en nuestros talleres y en nuestras instancias formativas. Por eso hoy realizar un congreso provincial es el broche de un trabajo arduo, silencioso, sistemático, donde se profundizaron temáticas y donde el maestro hoy cuenta con herramientas mucho más precisas, eficaces, para poder desarrollar en
con todo el conjunto de disciplinas que conforman un diseño curricular, esta temática que indudablemente presenta aristas complejas, pero no imposibles de solucionar. Creo que con el desarrollo de este programa se ha cumplido perfectamente mejorar la calidad de los aprendizajes, incluir a los alumnos en el sistema educativo y en consecuencia trabajar por un proyecto educativo provincial con más calidad para todos y todas.